Hey, qué onda gente bonita, hoy les traigo la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si Naruto se encontraba con Madara Uchiha? Espero les guste y la apoyen si quieren una siguiente parte. Por cierto, mañana subiré video y está genial, esta teoría es una que me han pedido mucho, pero bueno, ya la verán mañana. Y bueno, ya sin más, comencemos. Naruto se quita la venda que cubría su ojo izquierdo y muestra su Sharingan. Itachi estaba impresionado, así que dice: ¿así que tienes un Sharingan? Me pregunto que también lo utilizas, pero ahora entiendo el motivo de tu desaparición. Yo venía en su búsqueda porque necesitaba su ayuda, pero entonces creo que necesito la tuya. Claro, si es que realmente eres fuerte y digno de ese Sharingan. Naruto se ríe y dice: muy bien, creo que tendremos que pelear para demostrarte mi poder, aunque si te ayudo yo también necesitaré que me ayudes en algo, pero bueno, te contaré de qué se trata una vez que acabemos esto. A lo que Itachi dice: te ves muy seguro para ser un simple niño. A lo que Naruto dice: no soy un simple niño, soy la persona que cambiará el mundo a una nueva era, pero bueno, ahora sí, comencemos con tu prueba. En ese momento Itachi y Naruto empiezan a pelear. Al principio la pelea sería muy pareja, ya que ambos lograban ver los movimientos del otro con su Sharingan, pero a pesar de que Naruto sería muy fuerte, Itachi poco a poco iría demostrando todo su poder, logrando derribar a Naruto, aunque le daría muchos problemas. Ya en el suelo Naruto dice: vaya, eres impresionante, tu fuerza es muy superior a la mía. A lo que Itachi dice: aún así me sorprende que a tu corta edad tengas ese nivel, sin duda no eres alguien normal, ya que podrías derrotar a algunos chunin sin muchos problemas. Creo que con tu poder bastará para lo que te necesito, seguir con esta pelea sería algo innecesario ya que ya comprobé lo que quería. A lo que Naruto dice: aunque no creas que esta diferencia que hay entre nosotros será por mucho tiempo, ya verás que un día te superaré. Aunque sí, creo que te ayudaré, aunque no sé para qué me necesitas si eres tan fuerte. A lo que Itachi dice: lo que necesito es que me ayudes a exterminar al clan Uchiha. Naruto se queda impresionado al escuchar eso y dice: ¿cuál es la razón para eso? A lo que Itachi dice: solo estoy cansado de este maldito clan. A lo que Naruto dice: esto es algo que Madara quisiera por haberlo traicionado. Está bien, aceptaré Itachi, pero tú te unirás a una organización que estoy formando, su nombre es Akatsuki. A lo que Itachi acepta. Ya más noche ese día, Itachi con ayuda de Naruto exterminarían a todos los miembros del clan Uchiha con excepción de Sasuke, el cual sería el único sobreviviente. Ya después de eso Naruto le dice a Itachi: bueno, ya hemos terminado aquí, es hora de irnos. A lo que Itachi dice: claro, pero ya te alcanzaré, ahora tengo que ir a dejarles esto en claro a los líderes. Ya después de eso Naruto se va, mientras Itachi va rumbo con el Hokage. Al llegar con el Itachi le dice: está hecho. A lo que el Hokage dice: lamento que no hubiera otra forma, y ahora qué harás, ya que a partir de este momento serás ninja buscado. A lo que Itachi responde: ahora me uniré a una organización llamada Akatsuki. Encontré a Naruto, él fue el que me ayudó, es muy fuerte y es quien está armado esta organización. A lo que el Hokage dice: no puedo creerlo. A lo que Itachi dice: además de eso, posee un Sharingan y parece ser que el mismo Madara Uchiha fue quien se lo dio. El Hokage no podía creerlo y dice: jamás pensé que Naruto terminaría así, creo que tienes razón, lo mejor será que te unas a él para que lo vigiles, espero no se vuelva un problema. Nadie se imaginaría que Naruto terminaría así. Está en tus manos Itachi, confío en ti. Ya después de eso Itachi se va y llega con Naruto. Al llegar Naruto le dice: al fin llegaste, pues entonces creo que es hora de irnos. A lo que Itachi dice: es algo raro recibir órdenes de alguien tan chico, pero quisiera saber cuál es tu plan o el porqué de esta organización. A lo que Naruto dice: mi objetivo es cambiar este mundo lleno de odio y maldad, pienso crear un mundo donde todos los sueños se pueden realizar, un mundo donde todos estarán felices. Itachi se sorprende y dice: ¿cómo piensas hacer eso? No creo que sea algo fácil. A lo que Naruto dice: esto funcionará una vez Akatsuki tenga poder, después de eso capturaremos a los 9 Byūus y una vez eso listo, lograremos utilizar el Tsukuyomi infinito. A lo que Itachi dice en su mente: parece ser que no se ha dado cuenta que dentro de él está el Kyuubi, creo que se llevará una sorpresa cuando se entere. Bueno, eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Bueno, espero les haya gustado el video, si fue así no olviden apoyarlo y compartirlo para que más gente pueda verlo. Si eres nuevo te invito a suscribirte.